ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Vean esto. Una cruz de aluminio, una medalla. Miren, está bonita, muy bonita. Bueno, primer hallazgo. Una bonita medalla. Un 31. Suena bastante, bastante bien, pero puede ser una latota, una lata. Tubo de cobre. Pues por eso sonaba muy muy bien. Puro cobre. De ahí salió esta pieza, no tengo idea que sea. Quiero romper. Tiene aquí unas letras, números. Respira, no sé qué. Una caverna. ¿Qué es esto? Una chapa. Aquí tiene cuerda. Se apretaba. Algo antigua. Seis. Esto es una espada colonial. Tenemos que escalar esta enorme montaña para llegar a la cima.
Ah, lo logré. Sí. Aquí me dio un 30. Hay mucha piedra. Y salió esta pieza, no sé qué sea. Ah, ya lo vi. Vean, ¿lo pueden ver? Una lengüeta de armónica. Un fragmento. Bueno, poco a poco van saliendo algunas piezas. Ya tenemos aquí una. Ahí está, ahí está. ¿Pueden ver? Plata. Vean cómo brilla. Platita. Está bien metida. Vamos a sacar el cuchillo. A ver si podemos sacarla sin dañarla. Como si las pusieran adrede. A ver, Dani, ahora ponte de no de explorador, sino que de extractor. No sé qué es una columnaria. Ya está partida. Sí. Sí. De ahí donde le mueves, donde le estás haciendo, se separa. Sí, ya la vez se separó. No, pues yo no quiero ser partícipe de esta desgracia. Ya bailó tu monedita. Oh, que se ve que es. Ah, pues es que imposible. Ya se va a partir. Qué triste que así saquen las piezas. Sabes que la parte de abajo ya se pulverizó con el tiempo, aparte. Es que ves, es piedra. Pues sí, es piedra. No entiendo cómo se puede atorar tanto. Ha sido lo más difícil, creo, que nos ha tocado. Bueno, voy a buscar otra. Pues miren, una lástima, no se pudo. Estaba, la verdad, muy metida aquí en la grieta y como podrida, porque se empezó a partir en pedazos. Miren, ni se distingue qué tipo de moneda era, de qué época, nada. Así que seguimos igual en ceros. Primer platita, ya no hay platita. Seguimos en ceros. Miren, aquí estaba sacando la moneda de plata. Caminé dos pasos y vi esto aquí. Vi esto aquí. ¿Pueden creer? ¡Ah, caray! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? Unos clavos, pero están pegados a la piedra. Ya salió uno en esto.
También se está desbaratando. Bien. No sé si tenga que ver la tierra que... ¿Cómo se quedaron ahí pegados? Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, no. De un candado. De un candado, de esos como de juguete pequeños. Sonaba muy, muy, muy bien. Llevo 10 minutos con esta marca y no la puedo sacar. No me la detecta ni el pinpointer. Ahí sacamos otra piedra. Por favor, ¿qué es esto? Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Está pesadísimo, puro hierro. ¿Qué sería aquí esto tan profundo y en medio de la nada? Para cargar eso pesa como 2 kilos. Yo creo que si era eso, pues, tremendo, tremenda pieza. Sí, era eso. Ya, agotado. Mi mano. Vamos a seguir un par de kilómetros y luego ya nos regresamos. Bien, aquí hay un ladrillo con unas letras Evans TLO, pero con, vean. Vean esto, compañeros. Vean este hallazgo tan sorprendente. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a un nuevo episodio. La pieza de hace rato, el compañero Charur tiene razón. No es una perilla, es lo que iba en las camas, en las bases, en las patas, en la parte de arriba. Y para que no se golpearan ahí en la esquina. ¿Qué opinas, Dani? Para que pudieran amarrar a los esposos. Sí. Efectivamente, es lo que dice el compañero. Probablemente de los 60 a 70. Tírala.
es esto. Es una lámina. Miren, un gusanito. Se enrosca cuando lo toqué, se enroscó. Vamos a dejarlo ahí. Miren esta. Otra buena marca. Otra buena marca. Ya la detectó el pinpointer. No, es un anillo. ¿O qué es? Un anillo de cobre. La marca muy, muy, muy alta. Muy arriba. Sí, es de cobre. Me están mordiendo las hormigas, compañeros. Creo que estaba en un... En esta grieta. Cuchillo. Una ojiva de bala. ¿Por qué me avientas rocas? ¡Me muere! ¿Lo ven lo que me desea? Vamos a ver qué. No, pero por 10 mil pesos. ¿Qué no quiso? Que aviente la lavana. Mejor me compro el seguro del carro. ¿No la quiso? No la quiso. Y. No le digas. No, felicidades. Está bien, qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Tendrá fecha? Bueno, miren, para que vean que no soy mal amigo. Los centavos. Para que no vean que soy mal amigo. A ver. Aguas, aguas. Aguas. Ay, cuidado porque ahí sí está el trancazo duro. Sí, sí, sí. Ay. Ahí está. Le voy a dar la primicia de que la limpia. A ver. Mira, si era. Felicidades. Muchas felicidades.
felicidades. A ver, pues vamos a subirnos acá donde Charur sacó. Tengo fuerzas en las... No, pero ya con esa agarraste energía. Sí. Miren, aquí me dio un 16 y es un anillito pequeñito de cobre. Muy sencillo, no tiene ningún diseño ni nada, pero bueno, ya tenemos otro hallazgo de la historia. Siete, creo que sí es, yo la vi cuadrada, muy cuadradita. Ahí no lo vi. A mí 17. Aquí afuera, pero adentro 18. Pues ni la grabé, dije. Aquí tengo los espectadores. Aquí me dio un 18. Y no imaginé que fuera a ser esto. Pues no voy a hacer. Parece ser que sí es. No voy a hacer una piedra como la mía. No. Sí es. De medio. Sí, de medio. Está muy dañada. Medio. A ver, enséñanos ahora la tuya, por favor, a mis espectadores. Miren, la que no, la marca que no quisiste, yo te la iba a regalar, ¿no? Nunca te he vendido nada. Déjenles digo, me dijo 100 mil pesos. No. Luego la camioneta, un riñón, y ahí ya está bajando. No, pues yo no iba a pagar eso. Miren qué bonito. Pinto. Somos los macuquinos. Sí. Ay, a ver si no me caigo. Ya terminó el primer día. Nos fue decente. De último momento fue una Gabrieliña. Y una Juaniniña. Nomás faltó la Daniñiña. Daniñiña. Pero esperemos que mañana se obtengan mejores resultados. Pero, pues la verdad la pasamos bien, nos divertimos bastante. Y ahorita vamos por una carnita asada. Sí, por favor. Porque no hemos comido. Charuri y yo nada más desayunamos un café con galletas y es lo único que traemos en el estómago. Ya nos hace falta. Una carnita asada. Con botanita. Para descansar y mañana un baño, descansar y mañana continuar.
imaginan a la gente que vivía aquí. Ando en modo flaca el día de hoy. ¿No vivirán con el temor de que algún día se les fuera a caer esto encima? Compañeros, llegamos al final de esta aventura. Desafortunadamente tuve que dividir este episodio en dos partes por las siguientes razones. La primera, como algunos de ustedes saben, este fin de semana estaré en el estado de Querétaro, ya que recibí la invitación de parte de la tienda de Master Detector para asistir a la inauguración de una nueva sucursal ahí en Querétaro, por lo que no podré salir a explorar y a grabar. Entonces aproveché que también el video quedó un poco largo, de 1 hora con 20 minutos, así que decidí dividirlo. Y esto que acaban de ver fue la aventura del primer día, y el próximo jueves tendrán la aventura del segundo día, que por cierto no se pueden perder. Fue un muy muy buen día, un día plateado, uno de mis mejores días. Estuvo bastante entretenido, estuvo muy emocionante, así que no se lo pueden perder. Como vieron, les dejé ahí un pequeño adelanto para que vean qué es lo que se viene la próxima semana. Y bueno, antes de despedirme, esos son los canales recomendados de esta semana. Y ahora pasamos a la sección Los Cumpleañeros. Comenzamos con Carla Valeria Monreal. Muchas felicidades por tus 18 años recién cumplidos el pasado 6 de junio. Muchas felicidades, ella es hija de nuestro compañero Miguel Monreal. Un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad de Cazando la Historia. Colette Aguirre, muchas felicidades por tu cumpleaños número 16 del pasado 7 de junio. Ella es hija de nuestra compañera Leticia Escobar Aguirre. Muchas felicidades, un fuerte abrazo de toda la comunidad de Cazando la Historia. Nuestra compañera Marta Margarita Ibarra Díaz, muchas felicidades. Hoy, jueves 10 de junio, es tu cumpleaños. Un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Que tengas un excelente día. Felicidades. También Mari de Anda, hoy 10 de junio, también celebra su cumpleaños. Muchas felicidades. Ella es hermana de nuestra compañera Emma de Anda Bobey. Felicidades, que disfrutes tu día. También un abrazo de parte de toda la comunidad de Cazando la Historia. Muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Les deseamos lo mejor y un abrazo enorme de toda la comunidad de Cazando la Historia. Y ahora pasamos a los saludos para los suscriptores. Comenzamos con Marce Hernández y sus nietos, muchas gracias, saludos. Argelia Solís y familia Solís Gutiérrez, un saludo hasta Nuevo León, muchas gracias por el apoyo. Isidro Marín, muchas gracias, saludos. Sforzini Bianca, un saludo hasta Roma, Italia. ¿Lo pueden creer? ¿Hasta dónde nos ven? Hasta Italia.
Saludos, Bianca. Marta Margarita Ibarra Díaz, saludos hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mirta Costa, saludos hasta Argentina. Elvia Becerra, compañera, muchas gracias. Rafaela Arbizu, muchas gracias, saludos. Andrés de Hoyos, muchas gracias, mi estimado. Un saludo hasta Sabinas, Coahuila. Jaime Gamboa, muchas gracias también, saludos hasta Puebla. Raúl Macías, muchas gracias, saludos hasta Santa Cruz del Valle, Jalisco. Angélica Colombo, muchas gracias, saludos hasta Cantabria, España. Javier Monter, muchas gracias, saludos. Martina Negrete y familia Ayala Negrete, saludos, saludos hasta San Luis, Arizona. Benjamín Valle, saludos mi estimado, un fuerte abrazo. Sofía Sandra García Briones, un saludo hasta el Estado de México, municipio de Nextlalpan, saludos. Humberto Montoya, saludos hasta el Estado de México, gracias. Un saludo muy especial para Irma y Silviano, hasta Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, saludos. Ildefonso Ruiz, gracias, saludos. José Cardosa, un saludo hasta Reynosa, Tamaulipas. Leticia Gutiérrez, compañera, muchas gracias. Lady Búho, también, muchas gracias. Rafael de la Cruz, también, gracias y saludos. Elvia Estrada Macías, compañera, saludos. María Esther Vázquez Rosa, saludos hasta Puerto Rico. Bárbara Martínez, saludos hasta la Ciudad de México. Miguel Álvarez, saludos hasta Argentina. Nora Guerrero, saludos hasta Arica, Chile. María Oviedo, saludos hasta Lima, Perú. Muchas gracias. Gilberto Alves, saludos hasta Brasil. Y un saludo muy especial para mi amigo y compañero Juan Charrur, quien le agradezco por la invitación al estado de San Luis Potosí. Así que ya saben, próximo jueves no se pierdan el segundo día de exploración en tierras de San Luis Potosí. Nos fue bastante bien, así que no se lo pueden perder. También no olviden, por favor, dejarme un like si les gustó el video, su comentario, opiniones son bien recibidas. Ayúdenme a compartir este video, por favor, para llegar a nuevos compañeros. Ya estamos en los 91 mil suscriptores y se los agradezco, ya saben, de todo corazón, porque sin ustedes esto no es posible. Me despido, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor, y los veo el próximo jueves. Gracias y hasta la próxima.